El gobierno federal seguirá apoyando a los 83 pueblos mágicos con recursos para mejorar sus zonas turísticas atractivas, para así detonar más a los municipios. Esto lo comentó Carlos Manuel Joaquín González, subsecretario de Operación de la Secretaría de Turismo. Poniendo especial atención en el programa Pueblos Mágicos, en que pueda haber mayor recurso de tipo federal también para apoyar lo que el Estado y lo que el municipio hacen en bien de poder hacerlos crecer, de poder hacerlos mejorar, de poder hacerlos todavía mucho más fuertes y que tengan todavía una atracción más importante. Y también pensar en su comercialización, en su promoción, en que mucha más gente sepa y conozca de las bellezas que puede hallar en un lugar como Pahuatlán, que sepan cómo llegar, que sepan que aquí pueden encontrar atractivos interesantes. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.